Tenemos que el contrato nuevamente es NHR2L1A14CS2017. El contratista es ENI México en consorcio con Citla Energy B14. El operador es ENI México. La modalidad es de producción compartida. Su fecha efectiva es del 25 de septiembre de 2017 con una vigencia de 30 años. El área contractual es la 14 de Cuencas del Sureste. El estado es ubicado frente a las costas de Tabasco y la superficie es de 466.465 kilómetros cuadrados. Se encuentra en etapa exploratoria dentro del primer periodo adicional de exploración, que tiene una vigencia de 2 años. Comisionados, de estar de acuerdo con el proyecto de resolución presentado, esta sería la nueva configuración del área contractual. En azul encontramos el área a conservar y en mallado rojo encontramos el área de renuncia. En amarillo vemos el área contractual inicial. Los datos generales del pozo. Este pozo se clasifica como pozo exploratorio en un nuevo campo. Está ubicado a un tirante de agua de aproximadamente 39 metros, es un pozo direccional tipo J. Se ubica en la cuenca de Comalcalco, aproximadamente a 35 kilómetros de la costa. Sus condiciones de presión y temperatura lo clasifican como un pozo normal. Va a una profundidad de 4.970 metros desarrollados, 4.631 verticales. Se programa 90 días para la perforación y el abandono. Por ello, concluimos 4 puntos. El primero, pues el pozo se encuentra alineado dentro de un plan de exploración vigente. Asimismo, el operador demostró el diseño apropiado del pozo, la cual le permitirá alcanzar los objetivos y preservar la integridad del mismo. Se utilizará la tecnología adecuada y, por lo tanto, la Dirección General de Autorizaciones de Exploración propone resolver en sentido favorable esta solicitud.